I'm feeling very grateful that he can actually look past me being trans. But I'm still a little worried because will Isabel's dad accept me as Isabel's future husband? I love Isabel very much. And I honestly want to ask you right now if I have your permission to marry her. Quiero preguntarte ahora mismo si tengo tu permiso para casarme con ella. Me quedo sin palabras. Sin palabras, pero bueno, o... Sí, me parece muy bueno. Yo también he querido que Isabel se pueda organizar. Y ahora que nos estamos conociendo, pues veo que es como la oportunidad. Si ustedes llegan a ese acuerdo, pues nosotros, en especial yo, estaría muy felices de verlos juntos. ¿Sí? Sí. Yo sí. Yo sí. Por mi parte, está bien. Fue una completa sorpresa. No esperaba el momento como tan cercano. Estoy listo para que Gabriel sea mi yerno y entre en la familia. Ya falta es que ustedes dialoguen y que ella también acepte. Sí. I finally have permission. I have the blessings from her children, from her father. Vamos a trotar un rato. Yo puedo, pero... Pero no quiero. I feel really, really good right now, and I can't wait to propose to Isabel. Second. Today, I told Isabel that we're going to a pottery class because she told me that she wants to learn how to make pottery, and she was not able to be here when I came here with the kids. So I'm like, well, maybe this can be like a nice date. Bueno, entonces vamos a ponernos estos, los delantales, para que no los vamos a ensuciar. I think it's pretty romantic. Entonces, esta es la pasta con la que nosotros trabajamos, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer es que lo primero es que vamos a hacer con una bolita. Villa del Carmen es muy conocido por sus hermosas cerámicas, pero no sabía que fuera tan importante para Gabe. Entonces, el molde va dentro del torno, ¿cierto? Entonces, él empieza a girar. Nunca me esperé que le gustara tanto que quisiera volver de nuevo a la fábrica. Vas a coger la mano izquierda. Tú solamente vas a bajar este. Entonces usted baja. ¿Cierto? Entonces primero déjalo que coja un poquito de velocidad. Entonces ya puedes levantar. Ya lo frenamos. Y vas a ver cómo te quedó tu copa. Yo creo que es gorda. No. Quedó gruesa. Ah, no, pero quedó, quedó bien. Sí. Quedó bien, quedó súper bien. Quedó bien. Bueno, Gabe, it's your turn. Sigues, amor. There you go. What do you think? It's good. Sí. It's pretty good. Ay, muy divertido, me gusta. Sí. Cuando viniste con los niños, ¿cómo te fue? Súper bien, sí. ¿Les gustó? ¿Quieres mirar platos? ¿Con los niños? Sí. Sí, sí. Muéstrame, muéstrame. Okay. Yo quiero ver. Oh, mira. Ay, yo veo. Ay, qué lindos. Es Sara. Sara, sí. Y mira. ¿Sí? Miguel. Ay, qué lindo. Lindo. ¿Y el tuyo? ¿Tienes mi plato?
yo. Ay, qué lindos. ¿Y ese por qué les...? Primero, quiero decirte que te amo con todo mi corazón y mi alma. Me haces sentir que tengo todo lo que siempre necesité en mi vida. Vine a Colombia temporalmente por trabajo y nunca hubiera imaginado que me querería aquí. Quedaría aquí para siempre por la mujer de mis sueños. Te amo a ti y a tu familia, Isabel. Te casas conmigo. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Y es perfecto. Te amo mucho. Loco. Sí. Yo no lo podía creer. Fue un momento hermoso. Porque yo realmente lo quería y lo anhelaba, pero no sabía que iba a ser cuestión de días. ¿Te gusta? Sí. Es muy bien. Me encanta, me encanta. Estoy súper enamorada de mi anillo, de mi propuesta, del hombre que tengo conmigo. Te amo. Ay, te amo. Mi vida es maravillosa. Bien, estoy feliz. Y yo pregunta, ¿tu padre y tus hijos y todo? ¿Ellos saben? ¿Todos saben? Sí. Sara, ayúdame con aquí. ¿Sí? El tener el consentimiento de los niños, prácticamente le pidió la mano primero a los niños y el permiso para poder seguir con lo que tenía planeado. Obviamente que para mí es muy importante ver tres de las personitas que yo más amo en el mundo juntas, felices y planeando para el futuro de todos. Es... para mí es una felicidad completa. Ay, mira mis manos. Se te... Mira. Okay. Pero cuidado.